Muy buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo la figura del Dimetrodon. Sí, señores, este reptil pelicosaurio no es un dinosaurio, aunque tenga saurio en su género, en su grupo de reptiles, pero no es un dinosaurio. Y bueno, deciros que esta figura es muy bonita, ya que todos la recordaremos, los más viejunos, ya que esta figura fue de las primeras que salieron con las figuras de Jurassic Park. Aunque ya os digo que no salió en la película, pero sí salieron en las figuras. Bueno, ¿qué voy a decir que no sepáis de este reptil? Lo primero de todo, deciros que vivió en el Pérmico y que está englobado en, obviamente, en los pelicosaurios, que fueron un grupo de reptiles que vivieron antes que los dinosaurios en este planeta. Y bueno, deciros también que era carnívoro, pues nada más que por los incisivos ya se puede deducir, y que cazaba a otros reptiles, como por ejemplo el Edaphosaurus, que se parece mucho a este reptil, que también vivió en el Pérmico y también se trataba de un pelicosaurio. Y bueno, y era la presa, digamos, más común de este reptil. Lo primero de todo, también deciros que esta vela gigantesca que tiene en la espina dorsal le servía para autorregular el calor, ya que si se encontraba en una temperatura muy fría, le servía para poder regular su temperatura a una temperatura en su cuerpo caliente y viceversa. Por lo tanto, era bastante útil dicha vela, esta vela que veis. Bueno, vale, ahora que ya hemos hablado un poco de esta gran característica que tiene, que se le ve mucho, vamos a pasar a las articulaciones. Bien, lo primero, vemos que las patas se pueden doblar. Esta se puede doblar 360. Ahora veréis por qué digo eso de esta. Esta también se puede doblar 360. Esta también. Y esta sí se puede doblar 360, pero tiene una acción, ya que al presionar la pata abre la boca. ¡Ah! ¡No, Dimetrodon! Al presionar puede abrir la boca. Esa era su dino acción, su dino ataque. Bien, y aquí tiene la cola que se puede girar. Como podéis observar, se le puede girar así en plan raro. Plan raro uno. Y bueno, la boca, como tiene inacción, pues se le puede abrir, pero no mucho, porque ya que solamente se abre con la dinoacción. Y la vela es de goma, totalmente. O sea, se puede doblar para girarla como queramos, así en plan, pues está para este lado, para este. Y bueno, y la cola, pues es también lo que viene siendo la cola, es de goma un poco, se puede girar, pero no mucho. Ya que recordemos que Kenner tiene unas figuras que son de goma. O sea, esta, por ejemplo, es mitad y mitad. De goma y mitad, o sea, mitad goma y mitad plástico duro. Bien, dicho esto, vamos a pasar a los detalles. Bien, fijémonos aquí que se trata del JP01. O sea, nos dice que, aparte de que es oficial de Jurassic Park, de Kenner, nos dice que es el primero de todos. O sea, este fue el primer dinosaurio que sacó Kenner. O sea, es increíble. Estoy súper orgulloso de tenerlo entre mis manos. Y bien, deciros también que, bueno, sobre todo a los que seáis más viejunos, os traerá muchísimos recuerdos. Es una figura muy detallada. Fijaos en el ojo, lo primero de todo, el ojo y lo que bien hecho que está para ser una figura de hace un montonazo de tiempo. Los dientes, los incisivos, veamos que están muy detallados. Bueno, aunque obviamente hay algunas partes que están menos, pero por lo demás están muy bien detallados. Y fijaos lo que viene siendo el patrón de colores, que es de un verde muy característico y pasando a un tono más oscuro en la parte del cuello, la parte de la espalda y por la cola. Luego también tiene pequeñas protuberancias, los osteodermos que le cubren la zona de la espalda, muy bien detallado, las escamas de la piel,
lo que viene siendo la cola también, esa hilera que tiene también. Por supuesto, la vela, fijaos este amarillo, estos círculos amarillos. Y si fuese un edafosaurio, tendría obviamente algunos osteodermos o puntas que le saldrían de algunas zonas de la vela, pero al tratarse de un dimetrodón no. O sea, tiene algunas, pero muy pequeñas. Y bueno, fijaos también en lo que viene siendo la zona del vientre, que es de un verde más claro. Eso lo caracteriza bastante. Me encanta cómo está pintado, ya que es un color muy bonito para un dimetrodón. Y fijaos también, pues eso, que lo que es las patas, pues las tiene muy unicolor. Es la única pega que le pondría también. Pero bueno, es que son figuras de hace mucho tiempo y para ser de hace mucho tiempo tienen una calidad sobresaliente. O sea, para mi gusto, Kenner era lo mejor y sigue siendo hasta el día de hoy de lo mejor del universo de Jurassic Park. Bueno, y ya después de decir los detalles y demás, vamos a pasar a la escala. Bueno, antes de la escala, deciros que la recomiendo y que no la encontraréis en tiendas ni centros comerciales, obviamente, ya que esta figura es vintage y está descatalogada. Pero sí la podéis encontrar en eBay y en particulares o gente que la venda por Wallapop. También, si sois de fuera, de México y todas estas zonas, aparte de los tianguis que os digo siempre en muchos vídeos, también la podéis encontrar en alguna página que he estado indagando, como Calavera Toys o de segunda mano en Facebook. Que he visto también muchas páginas de segunda mano en Facebook que las venden. Os pondré en la descripción la página en cuestión para que le echéis un ojo. Y bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a la escala. Y fijaos, siempre saco a Robert. También es porque me encanta esta figura, es muy, muy chula para hacer las comparaciones. A ver. Fijaos el tamaño. A ver si se quiere quedar estable. Robert, quédate estable. Ay. Fijaos el tamaño que tiene. Es perfecto. Queda muy chulo así. Y vamos a ir a por otra. Ahí está, ahí la tenéis. A Rexy. Y fijaos el tamaño que tiene respecto a Rexy, el Dimetrodón. Bastante chulo. Y bueno, con esta imagen vamos a ir despidiendo el vídeo. Bueno. Siempre lo digo, muchísimas gracias a todos los que me estáis dando tanto cariño y apoyando al canal, ya que os traeré muchísimos más vídeos y cosas interesantes de dinosaurios. Y bueno, dadle un fuerte like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros los que no estáis, ya que se viene mucho más contenido de dinosaurios. Compartir en vuestras redes sociales. Me podéis seguir en Instagram, en Facebook, bueno, varias plataformas y tal. En la descripción tenéis cómo. Y bueno, nada más, solamente deciros que un abrazo y un besazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.